tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria Uriel Erlich desde la virtualidad del Museo Malvinas. Bien, como siempre en todas las transmisiones, comenzamos por agradecer al área de técnica que ha hecho posible la profesionalización de este programa en lo que va de este año, ayudándonos con la edición y con la mejora en la calidad de los programas, así como también el área de diseño, quien se encarga de los flyers, y que son tan vistosos y que siempre nos dan comentarios positivos respecto tanto a la edición de las charlas, como también de los flyers que promocionan las mismas. Bien, la charla de hoy tiene por consigna, digamos, ¿no?, las representaciones cartográficas de Malvinas. Nosotros desde el museo tenemos muy bien en claro que ningún mapa es inocente. Detrás de un mapa hay una gran cantidad de interpretaciones filosóficas, políticas, geográficas y también geopolíticas, por supuesto. Así que, ¿quién mejor que para hablar de estos temas con un compañero del museo que está con nosotros desde el comienzo? Con nosotros el profesor de Historia y también miembro del área de investigaciones y archivo del Museo Malvinas e Isla Atlántico Sur, con nosotros Alejo Tolosa. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo andás? Hola, Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Bien, acá como siempre, lidiando en la pandemia y haciendo la lucha cultural por la malvinización desde la virtualidad del museo. Me imagino. Yo creo que debe ser la tercera charla ya en el marco del ciclo que venimos compartiendo, que bueno, que vos venís ahí organizando desde el museo. Vamos a tratar de que sea una charla amena, digo, que lo más llevadera posible, digo, en este marco también donde todos entramos y salimos de Zoom, de Meet, de distintas plataformas. Me parece que ya que la gente, digo, nos esté siguiendo, vamos a tratar de hacer algo que sea interesante, que sea un aporte, y que bueno, digo, nosotros pensaba, digo, cuando empezamos a charlar, digo, les cuento a aquellos que pueden estar siguiendo también la transmisión, pensábamos esto del título de la charla, ¿no? Y se nos ocurrían varias hipótesis o varios títulos que puedan ser los mapas de Malvinas, y que creo que el que más se ajusta es este de representaciones cartográficas a lo que nosotros queremos hacer hoy, ¿no? La idea de esta charla va a girar en torno a hacer una reflexión más en clave histórica, no tanto vinculada a lo cartográfico, sino un barrido general de los siglos, digamos, de los siglos XVI al XX, para poner en tensión un poco estas representaciones sobre el archipiélago, ¿no? Y ubicar también a Malvinas como parte de ese entramado del Atlántico Sur o posible complejo patagónico, ¿no? Si se quiere, por inventar un mote. Esta charla, digo, también surge en base a un trabajo previo, ¿no? Que fue una muestra en conjunto que se hizo con la Biblioteca del Congreso, que es una muestra temporaria que se hizo en el museo sobre los mapas y la cartografía antigua de Malvinas, ¿no? Y ahí me parecía interesante esto. Más allá de lo que uno ya conoce y tiene una idea intuitiva de lo que es un mapa, ¿no? Cualquiera que haya pasado por la escuela, digo, sabe lo que es un mapa. La excusa, digo, de los mapas como una forma de observar y reflexionar sobre el proceso histórico, ¿no? Esto que vos decías de los intereses en juego, las disputas e incluso las distintas miradas sobre un territorio, ¿no? Creo que en eso los mapas pueden decirnos mucho sobre el contexto en el que se produjeron, cuáles fueron sus destinatarios y cuáles fueron las creencias y concepciones también que sostuvieron sus autores, ¿no? En una época determinada. En este sentido, creo que más allá de una definición más clásica del mapa, digo, podemos pensarlos también como abstracciones, ¿no?, de estas representaciones del mundo. En eso, digo, pienso que podemos pensarlo como,
como tres movimientos secuenciados, encadenados, ¿no? El primero es el de hacerse esa representación del mundo, ¿no? El segundo es de la abstracción de esa representación y el tercero sería el esfuerzo, digamos, que han hecho estos cartógrafos o cosmógrafos de los primeros, de los siglos XVI en adelante, de graficarlo, de plasmarlo, ¿no? Y creo que eso, esa producción se refleja bien en Malvinas, cómo Malvinas aparece como un territorio en disputa hasta desde lo gráfico, ¿no? Desde lo que aparece en esos manuscritos. Creo que acá es interesante también, digo, pensar más allá del invento o la aparición de la imprenta en algún momento, digamos, de este periodo. Lo que es interesante es ver la importancia que tienen estos navegantes y estos cosmógrafos para plasmar o para graficar estos primeros mapas, ¿no? Esos manuscritos, en general, digo, son manuscritos. Y este poder importante, digo, se da en principio en estos siglos que hacíamos este corte, digo, en estos primeros siglos, entre 16 y 17, para ver lo que encierran esos mapas, ¿no? O sea, tanto lo que dicen, lo que figura, como lo que no dijeron, ¿no? O sea, lo que aparece, lo que nos comunica esos mapas y lo que omiten también. Creo que eso es interesante. También estos mapas, o estos primeros mapas que vamos a ver ahora, no son simples contornos del territorio o de la costa patagónica, sino que también incluyen ejemplares de la fauna, de la flora, los habitantes, ¿no? Las miradas que tienen estos viajeros, exploradores, digo, conquistadores también, ¿no? Sobre el aspecto de los pobladores del continente. E incluso los textos que aparecen en los mapas y donde narran esas impresiones, ¿no? Sobre el territorio, ¿no? Creo que acá es interesante también ver la centralidad que tiene, por ejemplo, en esta época, Oriente, ¿no? O sea, Oriente como un centro neurálgico, comercial, digo, donde recalaban, digamos, todo, digo, el mismo Colón, ¿no? O estos viajes, digo, van en búsqueda de ese paso a Oriente, porque, digo, es un centro comercial y económico muy importante de la época. Y por eso me parece que es más claro, digo, es un poco más, no quiero volver a ser redundante, pero digo, muy gráfico, porque un primer mapa que es el que vamos a ver ahora es el de Piri Reis, que Piri Reis es un cosmógrafo otomano, ¿no? al servicio del Imperio Otomano, que va a abrir, digamos, una serie de expediciones interesantes, digo, por este interés en lo que sería el Atlántico Sur, ¿no? Creo que en cierto punto, digo, se trata justamente para esa época de recorrer esos los límites, ¿no? del mundo en un punto, ¿no? Y el mapa de Piri Reis es, digo, bastante gráfico en ese sentido, porque primero es una factura bastante rara, ¿no? El mapa está hecho sobre una piel de un animal, una gacela. Es uno de los mapas más raros, más enigmáticos también de historia. Está en el Museo de Estambul ahora. Y si vemos, digamos, el mapa, vamos a ver que está hecho sobre lo que vemos como la dirección de los vientos, ¿no? Este fondo que aparece acá. Y todo lo que estos agregados, ¿no? Aparecen algunos ejemplos, poco tienen que ver quizás con la realidad, pero lo curioso es de dónde sale esta información, ¿no? Estamos hablando de el año 1513, ¿no? Este mapa es del año 1513, o sea,
serán apenas unas décadas después de la llegada a América, ¿no? De estos conquistadores españoles. Y lo que vemos es cómo va delineando toda esa costa del continente americano hasta que llega a un punto donde empieza a aparecer una gran presencia insular, ¿no? Esas islas que se ven abajo, casi al final del mapa, y lo que pareciera ser Malvinas, ¿no? En ese mapa. Incluso podríamos decir que también está, hay un registro de lo que pareciera ser Antártida, ¿no? Que la gran duda o el gran enigma es si efectivamente Antártida o no. Y como vemos en el mapa, digo, Antártida aparece sin hielo, ¿no? Entonces, es muy, muy raro. Algunos dicen, digo, que esto viene de un relato de familiar, de alguien que había estado en vínculo con, que habían apresado un familiar que se dedicaba, de Piri Reis, que se dedicaba a actividades no tan lícitas, digamos, en la época, y que, digo, lo que va a ir comentando es toda esta información que Piri Reis plasma en este mapa. Después también lo que vemos acá al costado es la narración de ese viaje. Este es un primer mapa y luego de eso va a haber una serie de una primera oleada de expediciones. Por ejemplo, la expedición de Magallanes, ¿no? O sea, ya para el año 1520 vamos a tener lo que es un desprendimiento de esa expedición a cargo de Esteban Gómez, que va a llegar, digamos, una vez que va a desertar de la expedición de Magallanes en la vuelta, va a divisar lo que es Malvinas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el mapa que sería el segundo mapa, de André Thébet, que si vemos ese mapa, vamos a encontrar las dos islas principales, ¿no? Se ve como lo que sería, lo que pareciera ser el canal el estrecho de San Carlos, parece, ¿no? O sea, como una división entre esas dos islas, y que aparecen nombradas como Islas Sansón o Isla de los Patos, ¿no? Creo que ahí, bueno, lo que en general se dice de estos nombres es que las Islas Sansón sería por la nave San Antonio, la nave San Antón, ¿no? Es como un derivado de ese nombre, e Isla de los Patos por las colonias de pingüinos que había en las islas, ¿no? Creo que este mapa, digo, claramente identifica lo que sería el archipiélago de Malvinas, ¿no? Por lo menos sus dos islas principales. Y esto es Es algo que interesante, también perdón, aparece. Ale, Sí, te dale. sumo que es interesante esto que mencionás porque, a diferencia, digamos, de lo que, bueno, es un poco lo que ya veníamos charlando, a diferencia del continente americano, que ya, digamos, se sabe que está mal dicho decir que el continente se descubrió porque el continente americano ya estaba poblado por lo que hoy denominamos como pueblos originarios, las Islas Malvinas no. Eran tierras deshabitadas y por lo tanto no sería tan incorrecto decir que las Islas Malvinas fueron de alguna manera descubiertas y viendo estos ejemplares, estos mapas de comienzo del siglo XVI, vemos que la imagen es muy difusa y muy distinta tal cual como la conocemos hoy. Fue como un descubrimiento paulatino que fue de alguna manera evolucionando, no solo en términos cartográficos, sino iconográficos de Malvinas, digamos, ¿no? Es muy distinto las Malvinas que estamos viendo representadas en estos mapas que nos has traído, a, por ejemplo, las Malvinas que vemos en los tatuajes en todos lados o en los carteles en nuestro país. Sí. Y eso que tal cual, digo, y eso que vos mencionás, me parece que también en este tercer mapa, que es un fragmento de ese mapa de Diego Rivero, que era un
también un navegante portugués, al servicio de la corona española. Queda un poco claro también el nivel de conocimiento, ¿no?, que había sobre el mundo en esa época, ¿no? Este mapa es del año 1529, y si vemos el mapa, lo que es la parte de América Central, tiene un grado de detalle muy importante, ¿no? O sea, hay un gran conocimiento un nivel de conocimiento importante de todo lo que había, de todos los territorios que habían en América Central, y hay algunos vacíos, ¿no? Pero lo que me parece interesante también de este mapa español de Diego Rivero, por un lado tenemos acá en lo que es América del Norte, aparece como la tierra de los bretones, ¿no? Esto vinculado al pueblo inglés, digo, tierra de Esteban Gómez, ¿no? De aquellos conquistadores, de aquellos exploradores que también después le daban nombre a estos lugares o intentaban darle nombre, ¿no? Tierra de Hernando de Magallanes, ¿no? Acá aparece también al final como el nombre acá de lo que sería la Patagonia, tierra de Patagones también. Pero aparece Malvinas, digo, nuevamente, en este mapa, al final. También, nuevamente, con esto de Isla de los Patos o Isla de Sansón, ¿no? Acá hay un libro de Laurio Stefani que justamente lo que dice es que vemos, por ejemplo, las Malvinas por encima, digamos, del estrecho de Magallanes, digo, o sea, hay una. Están graficadas de muy al norte, pero siguen. Están dentro de ese radar de los españoles en esta época, ¿no? Y esto que vos decís es muy importante, digo, o sea, no hay un descubrimiento de América, ¿no? O sea, acá habían pobladores, había pueblos originarios que estaban asentados y que tenían una tradición, costumbres, una apropiación de ese territorio, una pertenencia, pero lo que me parece interesante de esto es ver, no tanto, digamos, desde lo social, sino desde el plano desde los derechos, ¿no? De esto de los derechos de históricos, en un punto. Como eso ya, esa tierra o esa zona empieza a ser importante para las potencias de la época, ¿no? Entonces, para una breve así digresión, como para hacer un descanso de esta primera oleada de expediciones, podemos, digamos, pensar también que muchos de estos mapas, ¿no?, no son de no son todos iguales, ¿no? Hay, por ejemplo, una serie de mapas que son, están como catalogados, o serían como islarios, que son como compendios de mapas, atlas, ¿no?, de los territorios insulares, que por ejemplo tenemos una serie de mapas de Alonso de Santa Cruz, que también era de origen sevillano, que Santa Cruz había viajado con la expedición de Sebastián Gaboto. Parece que no se llevaban muy bien, estaban medio peleados, entonces Alonso de Santa Cruz se dedicó a hacer estos mapas a mano también, y los compiló como mapas de islas, ¿no? Entonces ahí tenemos un cuarto mapa, que es el de Alonso de Santa Cruz, que es medio engañoso porque aquello que parece que está pintado como agua, ¿no?, como si fuese el océano, en realidad es la tierra, pero se ve claramente ahí también el estrecho de Magallanes y lo que parecieran ser también las Islas Malvinas, ¿no? También, por otro lado, tenemos otros registros de esa época, que son los portulanos o las cartas portulanas, que fueron utilizadas también por los viajeros entre los siglos XIII y XVI, hasta caer en desuso por los avances en la navegación. Estos portulanos facilitaban el uso de algunos instrumentos como la brújula, y también, digo, se realizaban sobre ese fondo que expresaba las líneas de la rosa de los vientos,
¿no? Bien. Luego tenemos una segunda, o una, se podríamos catalogar como una segunda oleada de expediciones. Estamos haciendo un recorrido muy general, muy abarcativo, ilustrativo en un punto de toda esa serie de expediciones y de movimientos en el Atlántico Sur. Y tenemos una segunda oleada, que es esta que arranca en fines del siglo XVI, o segunda mitad del siglo XVI, al siglo XVII, ¿no? Que, digamos, podríamos mencionar como los viajes británicos y holandeses, ¿no? A estos lares, digamos. Tenemos ahí, digamos, hay algunos relatos de algunos marinos británicos como John Davis o Richard Hawkins que van a dar como relatos poco precisos sobre las islas. Entonces, lo que se cree justamente es que, y algunos investigadores han señalado, es que en realidad estos relatos se basan más en el trabajo de que vimos recién de Alonso de Santa Cruz en el Islario, ¿no? Que es de el año 1541. Entonces, perdón, Alejo, para ir recapitulando un poco, digamos, más allá de las representaciones cartográficas, no hay dudas de que los primeros en avistar las islas, dejemos de lado el de Reis, digamos, ¿no? Un posible avistaje otomano, si se quiere, insular de Malvinas. Sin ningún lugar a duda, los primeros navegantes en toparse con el archipiélago fueron españoles o portugueses al mando de la corona española. Entonces ya tenemos también un primer indicio de soberanía, porque cuando nosotros hablamos de la discusión de Malvinas, hay un relato británico que busca con mucho esfuerzo contradecir, digamos, ¿no? La verdad, y me atrevo a decir la verdad, ¿no? De que hay un primer avistamiento de John Davis, que vos lo acabas de mencionar, ¿no? Cuando sí, en realidad posiblemente ese avistaje, en realidad, o esos relatos estén basados en ya expediciones previas que efectivamente habían hecho tanto españoles como portugueses al mando de la corona española. Y un poco estos mapas, digamos, que de esta primera oleada que vos mencionás, dan testimonio de eso. Pero como bien vos decías, hay una pretensión holandesa, holando-británica, digamos, ¿no? Si se me permite la adjetivación, ya más fines del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, quedan como esta segunda oleada. Contanos un poco más de estos viajes, ¿no? Ahí tenemos los viajes de los holandeses también en el siglo XVII. ¿Cómo sigue esta transformación cartográfica tanto de Malvinas como de la Patagonia y el Atlántico Sur? Sí, o sea, ahí me parece interesante esto que decís, lo de John Davis, porque este relato de Alonso de Santa Cruz brinda una ubicación bastante clara en términos de latitud de las islas. Entonces, el relato luego de los británicos se basa en algunos avances muy importantes de los españoles, ¿no? Y en este marco, digo, y también en el contexto de lo que sucede en Europa, sobre todo de lo que se conoce como la guerra de los 80 años, ¿no? Entre los holandeses y los españoles, ¿no? Los holandeses van a tratar de interferir en las líneas y en las rutas comerciales españolas. Por eso tenemos también ahí una expedición, vos decías recién, holandesa, al mando de Sebald de Witt, si no lo pronuncio mal, que es en el año 1600, que es el siguiente mapa que vamos a ver ahora, y que efectivamente, digo, lo que es interesante de este explorador es que llegó a ocupar un cargo muy importante en la Compañía de Indias Orientales, ¿no? Que fue esta gran corporación mercante, y bueno, realizó también viajes por todo el mundo, o sea que tenía una mirada muy acabada de cómo eran las relaciones de poder de la época también, ¿no? Y hace incluso también un relato sobre un encuentro con gigantes, ¿no? Como pobladores gigantes, dice él, en el estrecho de Magallanes, ¿no? Que incluso ellos terminan alejándose de la costa porque
por temor, ¿no? A estos supuestos gigantes, a los cuales igual fusilan, ¿no? Que esto también es típico de la época. Pero lo que hace este explorador holandés es registrar con exactitud, con cierta exactitud, un archipiélago cercano a Puerto Deseado, ¿no? Que él va a denominar como Islas Sebaldinas o Islas Sebaldes. Que esto es importante, ¿no? Y ahí vemos también cómo la cuestión cartográfica o estas representaciones sobre las islas empiezan a marcar algunos antecedentes o intentan, digamos, generar esa disputa de soberanía, ¿no? Luego, por Estamos, ejemplo, Jack, perdón, iba. no, no, que bueno, ahí estamos viendo, digamos, en el mapa cierta toponimia un poco actual, ¿no? Digamos, como tierra de los Patagones, ¿no? La Patagonia, Sí. y ahí se, Terra de Fuego, que sería como Tierra del Fuego, Islas de los Estados, y ahí están, ahí figuran, digamos, ¿no? Las famosas Islas de Sebald, Sí. que aún así, desde el punto de vista icónico, estamos lejos todavía de una claridad geográfica respecto del archipiélago. Sí. Bueno, ahí aparecen, ¿no? Como una especie de tres islas en la misma proporción, ¿no? Incluso, digo, esas islas, digo, hoy también, o este nombre, digo, hoy perdura también en la zona, digo, se van como generando distintas capas de esa misma, de esa toponimia que le van dando estos tipos que van llegando a la zona, ¿no? Pero, digo, ahí hay otra cuestión, que es el viaje de John Strong, ¿no? Que es este corsario, este pirata con patente de corso al servicio de la corona británica, ¿no? Que tanto es retomado por la literatura británica como el primero que de alguna manera marca un hito en la soberanía británica sobre las islas. Y acá me parece que hay varias cuestiones, ¿no? Primero, hay muchas discusiones, yo nombraba recién este autor, Laurio Di Stefani, pero hay muchas discusiones sobre el viaje de Strong, ¿no? O sea, efectivamente dicen que él llega, digamos, arrojado por los vientos de la Patagonia en la zona del archipiélago, donde navega ese estrecho que separa las islas y que él bautiza como Falkland Channel, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos como Estrecho de San Carlos, en honor al vizconde británico de Falkland. A partir de ahí, digo, se hace extensivo este nombre de las islas, ¿no? Con los cuales los británicos llaman a Malvinas. Pero después, por ejemplo, vemos que hay una serie de mapas. Hay uno de 1500, hay uno anterior, digo, que pone muy en duda los primeros viajes de los británicos, pero hay algunos posteriores, por ejemplo, el de Samuel Dunn en 1794, que es también un cartógrafo británico, que él hace un mapa del mundo en hemisferios, que es el que vemos ahora. Y que lo que es interesante es que él nombra y aparecen representadas las islas como Falkland y Sebaldes a la vez, ¿no? Es decir, no hay una claridad con respecto a que sean simplemente Falkland, ¿no? O sea, él le da este nombre y pone ahí, digamos, como una especie de manto de duda, una especie de, reconoce que hay una especie de disputa en eso, ¿no? Un cartógrafo británico. Sí, el Y caso, luego, digamos, de las sí, Islas perdón. Georgias, por ejemplo, vemos que dice Isla San Pedro Georgia, digamos, ¿no? San Pedro, que sería por ahí una toponimia más castellana, en contraposición con Georgia. Sí, Y aparte esto es como. claramente reconoce derechos que no son los de la corona británica.
me parece, en este mapa, ¿no? Los colores también ayudan, ¿no? Porque si nosotros vemos el mapa completo, ¿no? Y vemos esta división, digamos, terrestre, no hay ninguna duda que ese complejo de islas o digamos, el archipiélago Malvinas, tiene el mismo color que el resto del continente sudamericano, digo, ¿no? Uh-huh. Digamos, desde el punto de vista cartográfico, digamos, la elección de los colores plantean de que, bueno, esto es parte de una misma unidad que es Sudamérica, algo que incluso algunos geólogos británicos de hoy en día cuestionan, ¿no? Con estas ideas de cierta africanidad, digamos, ¿no? O sudafricanidad geológica, digamos, de las Islas Malvinas, pero bueno, ya por lo menos de este mapa, que es posterior a la expulsión de los británicos del archipiélago de Malvinas por parte de los españoles, vemos que, bueno, evidentemente esto es Sudamérica. No hay dudas al respecto. Tal cual. Y además esta división, digo, en hemisferios, ¿no? Claramente establece, yo no sé si es adrede, digo, también, o tiene algo que ver con esto de reconocer esta zona, digamos, del continente americano, esta continuidad también geográfica del continente americano, porque él claramente demarca estas islas y la continuidad de la San Pedro, ¿no? De cómo parece prácticamente una extensión de Sudamérica, ¿no? O entre los siglos fines del XVI, XVII y ya en el siglo XVIII, vamos a ver que ahí empieza a aparecer un tercer actor, ¿no? Que digo, ya venía viendo el tema del Atlántico Sur como un lugar importante para asentarse, que digo, además de esto de los viajes de exploración, la conquista, digo, los viajes que buscan la ubicación de esos territorios, se da este un primer asiento formal en Malvinas, ¿no? Que lo realiza un almirante francés, que es Luis Antoine de Bougainville, junto a un grupo de marinos que provienen de la isla de Saint-Malo, que nosotros, digo, esto lo hemos tratado ya en muchas charlas, pero que no está mal, digo, recordarlo o ponerlo nuevamente en consideración, ¿no? Así es, y además de que, digamos, todos estos, esta primera oleada, o incluso esta segunda oleada de viajes previo a 1764, las islas estuvieron deshabitadas y desocupadas. Y fue esta primera expedición francesa lo que hace tener una primera titularidad de dominio sobre el archipiélago, desde un punto de vista jurídico, y hacer los primeros ocupantes, reconociendo la soberanía española de Malvinas, que insisto, no tiene que ver ni por el avistaje ni por las representaciones cartográficas, sino por una cuestión de derecho internacional que nace en Tordesillas, reconocido por Francia, y esto es previo al mapa que vimos anteriormente de británico de 1794, el de Samuel Dunn. Tenemos esta consolidación de la soberanía española en el archipiélago, y acá tenemos este mapa de Felipe Ruiz Puente, que ya de a poco las Islas Malvinas se van acercando, ¿no?, a tener una morfología más o menos tal cual como las conocemos hoy en día, con este mapa hecho por ni más ni menos, o al menos se le atribuye la autoría, al primer gobernador de las Islas Malvinas, que es don Felipe Ruiz Puente, ¿no? Contanos un poco, Alejo, de este mapa que es tan icónico y que, bueno, forma parte de esta colección de la Biblioteca Nacional de España. Bueno, ahí claramente el título ya lo dice, ¿no? Plano de las Islas Malvinas, ¿no? Y incluso lo sitúa en una latitud determinada, digo, con datos fehacientes, ¿no? Que nos dan esa ubicación más precisa de las islas, que hasta el momento vienen siendo relatos más generales o con algunos avances, pero mínimos. Lo que vemos, me parece que es interesante, que estoy viendo ahora, es cómo aparecen estas pequeñas islas, ¿no? Al oeste, casi al final de lo que sería la isla, acá aparece como Malvina Grande, ¿no? La Gran Malvina, que son las Islas Cevales, ¿no? O sea, ya claramente aparece como aparte,
y las dos grandes islas del archipiélago, bien delimitadas, con sus nombres respectivos, con el estrecho de San Carlos, ¿no? Este mapa es interesante, ¿no? Porque es un mapa que, espérame que ya te digo. Bueno, es un mapa que está muy vinculado también al mapa de Bougainville, ¿no? Que es esta expedición de que hacen, digamos, este asentamiento que hacen en 1764 y que nosotros también, bueno, tenemos en el museo y se puede ver. Tenemos una copia, no, no, no el original, pero que es el de Jacques Bellin, ¿no? Que fue también un cartógrafo y un geógrafo francés, que es el mapa de las Islas Malvinas y donde ya aparecen como más delimitadas, como dos grandes islas, aún todavía con menos precisiones, ¿no? El mapa francés, esta isla Gran Malvina aparece como más alargada, ¿no? O ensanchada, que lo que sería más la silueta de Malvinas. El de Ruiz Puente también es muy, muy, muy parecido, digo, tiene como una conexión ahí, una cierta familiaridad, y que son dos mapas de esa época, ¿no? De ya fines del, o mediados, pasando mediados del siglo XVIII, ¿no? Ahí también, digamos, hay un mapa de un cartógrafo francés, de Lille, en 1703, y esto también lo vamos a ver en otros mapas, como el de Juan de la Cruz, Cano y Olmedilla, en 1799, donde reproducen la supuesta existencia de unas islas Pepys, que surgen a partir de un relato británico, ¿sí? De un corsario británico, que dice que llegó a esas islas a fines del siglo XVIII y que ubica muy cerca del estrecho de Magallanes. Luego muchas autoridades españolas en Malvinas, por ejemplo, el gobernador de Malvinas, Ramón de Clarac, va a tratar de buscar, dar con la ubicación de estas supuestas islas, y que en realidad muchos investigadores señalan que es un relato también aludido por los británicos como una distracción a las autoridades españolas, ¿no? Esto también era algo, una práctica usual de tirar un dato o una ubicación de algo que en realidad no existía, ¿no? Y Y me post parece que Revolución de algo. Mayo y post Guerra de Independencia, bueno, esto ya lo hemos charlado en varias charlas, cómo fue, digamos, esa transición de la década de 1820, digamos, ¿no? La plantada de bandera de Gwilt, el viaje de Pablo Areguatí, la consolidación de la administración de Vernet. Y tenemos acá un mapa que está en el Archivo General de la Nación, de 1829, si mi memoria no me falla el año, que es la isla Soledad. Ya vemos que ya el diseño cartográfico se empieza a asemejar cada vez más a las Islas Malvinas como las conocemos hoy en día, donde vemos que acá Vernet hizo una especie de parcelación, ¿no? En secciones de la isla Soledad, en este proyecto de poblamiento argentino de Malvinas. Insisto, cuando nosotros decimos que las Malvinas son argentinas, no es una cuestión abstracta, son hechos reales. No solamente por el diario de María Sáez, el diario de Emilio y una gran cantidad de fuentes documentales, sino que esta cronología, digamos, o esta crónica de las representaciones cartográficas no es una excepción. Y en este mapa de 1829, bastante colorido, muy, muy lindo, tenemos una demostración de soberanía. Contanos un poco de este mapa. Sí, esto que decís me parece que claramente, digo, el mapa ilustra, ¿no? Esas secciones, ¿no? O sea, acá lo que se ve claramente es un plan de ocupación de ese territorio, y que me parece que Vernet, digo, tenía esta idea también en ese momento. Estamos hablando de Luis Vernet, ¿no? Que era un comerciante de origen alemán que estaba al servicio también del gobierno de Buenos Aires, ¿no? En ese momento, y que, digo, si bien tenía, digamos, una impronta comercial muy fuerte y
y era un tipo que había intentado también ocupar en un momento, generar un asentamiento en Malvinas y que después, digo, la misma hostilidad del clima, digo, la había impedido y volvió a esa empresa. Lo que vemos es que el plan de él también, además de estas secciones, era respetar, ¿no?, ese principio de integridad de la familia, ¿no? Él tenía esta idea de llevar y generar como distintos, un pueblo, pero con distintas colectividades, ¿no? También. Que me parece que es interesante. Digo, ahí vemos, bueno, en el museo nosotros tenemos una maqueta, ¿no?, que no es algo, digo, anecdótico, sino que está hecho sobre un relato, el relato de la mujer de Vernet, que cuenta cómo era la vida en esas islas. Y que bueno, ahí vemos cómo todos esos sectores de esta población que había ido a asentarse en Malvinas convivían en ese territorio, ¿no? Y esto, bueno, se da así hasta la usurpación, o el ataque, al principio, el ataque, digamos, norteamericano de la corbeta Lexington, ¿no? No, y es interesante este mapa que estamos viendo en pantalla, cierta toponimia, digamos, ¿no?, que es muy contemporánea a la época, digamos. Nosotros hicimos una charla previa con Silvina Gutiérrez respecto al diario de Emilio, y lo que llama la atención, por ejemplo, del diario de Emilio es que en Malvinas, en la diaria, digamos, no se festejaba ni Navidad ni Año Nuevo y se festejaba el 25 de mayo o el 9 de julio. Eran las festividades cotidianas, digamos, ¿no?, de Malvinas. Y acá lo que estamos viendo en el mapa, digamos, por ejemplo, en la sección 9, vemos ahí un poblado que se llama Rosas, ¿no? Una especie de toponimia contemporánea, ¿no? Hoy nos parecería algo, digamos, es algo que no se permitiría hoy en día, ¿no? Está regulado esto de poner nombres de personas contemporáneas, pero estamos en el siglo XIX, en el norte de la sección 9 tenemos ahí el poblado de Rosas, tenemos ahí a la izquierda el Rincón de San Martín, ¿no? Como si fuera poco, tenemos en la sección primera, ¿no?, en la sección 1, también un poblado que se llama, ahí se ve apenitas, Dorrego, ¿sí?, ¿no?, cerca de ahí del Rincón de Conejos y el Rincón de Oviedo, ahí se ve claramente Dorrego, donde ya, digamos, habiendo sido fusilado, digamos, ¿no?, Manuel Dorrego, el gobernador federal de Buenos Aires, ya, digamos, su nombre formaba parte de la toponimia contemporánea, digamos, ¿no?, de Malvinas. Y esto también, y este mapa también lo refleja de alguna manera, que derriba otro de los tantos mitos, que es el hecho de que para cuando llegan los británicos las Islas Malvinas estaban deshabitadas o estaban abandonadas, o que carecían de todo tipo de argentinidad, digo, y no nos conformamos únicamente con las pruebas documentales, sino que también podemos ver en este mapa que vos mencionaste el bombardeo de Estados Unidos, ¿no? Ese bombardeo de alguna manera destruyó, digamos, esa vida argentina, que luego, en base a ese bombardeo, luego los británicos pasan a ocupar las islas, desalojando el remanente que había quedado y que sobrevivió a ese trágico bombardeo de diciembre de 1831, y empiezan la ocupación de las islas. ¿Sí? Entonces, lo que tiene de lindo este mapa, más allá de lo colorido, lo icónico, es que también es una fiel representación de la soberanía argentina en Malvinas previo a la ocupación británica y muy lejos de ese relato británico, ¿no? Ya vamos desmitificando dos cosas. El primer avistamiento, que no fue tal, y que las islas se encontraban deshabitadas, cosa que no era cierto. Sí. Me parece que esto que vos mencionabas, digo, del ataque de la Lexington y de los norteamericanos en 1831, y luego, digo, la ocupación británica, ¿no?, de 1833, ¿no?, mientras Vernet ya no estaba en las islas, lo que vos señalabas. Me parece que es interesante, digo, también, y creo que va un poco en línea con la actual situación, donde empiezan a surgir algunos argumentos o algunos relatos, digo, medio refractarios de los derechos soberanos, digo, sobre las islas, y que lo que vemos
históricamente, digo, o sea, cuando uno digo, no hay que hacer un gran trabajo, digo, o sea, me parece que está bien documentado, digo, el reclamo desde 1833 en adelante que hace el Estado argentino, ¿no? Sobre la soberanía de las islas, ¿no? Con Manuel Moreno, digo, con varias personalidades que van a ir retomando este tema. Y así, digo, con esta ocupación británica, con esta población implantada en un punto que trae el gobierno británico. No. Bueno, y acá sumándote, digamos, ¿no? Al reclamo de soberanía, que bien describías recién, digamos, ¿no? Con esta continuidad también por parte digamos, de nuestro país, es que a fines del siglo XIX, para 1884, durante el primer gobierno, digamos, de Roca, se reanuda la discusión bilateral por Malvinas, y lo interesante es que va a tener como disparadores mapas argentinos, es decir, por eso volvemos un poco a lo que hablamos al comienzo, de que los mapas no son inocentes y que para el caso particular de Malvinas, un mapa oficial del Estado argentino publicado por el Instituto Geográfico Militar, hoy Instituto Geográfico Nacional, en 1884, reanuda la discusión bilateral de soberanía por Malvinas, porque los británicos inmediatamente se quejan de por qué el Estado argentino publicaba mapas con esta leyenda que para nosotros es tan natural y las Malvinas como parte del territorio nacional. Y entonces, cuando hablamos de representaciones cartográficas, no solamente son dibujos, ¿sí? Que podríamos decir, o lindos, o simplemente una descripción geográfica, digamos, de un territorio, sino que también son disparadores, en el caso particular nuestro, y cuando hablamos de Malvinas, de esta continuidad del reclamo soberanía, particularmente a partir de 1884, que reanuda las discusiones que no se estaban retomando desde 1849, justamente con Manuel Moreno, quien había dejado bien en claro que el silencio no es sinónimo de consentimiento de la usurpación. Y así es como vamos llegando de a poco al siglo XX, esto se empieza a complejizar aún más todavía, los mapas de a poco se van extendiendo más al sur, porque empieza a entrar, digamos, otra discusión de geográfica soberanía que tiene que ver con la Antártida, ¿sí? Cómo de a poco nos fuimos transformando en una nación bicontinental. Contanos un poco, para repasar esto, cómo fue esa expansión de soberanía en dirección al sur a comienzos del siglo XX. Bien, bueno, digamos, en 1904, digo, esto que a principios también del siglo XX, digo, ya entrado el siglo XX, y como continuidad de esto que vos señalabas de el reclamo sobre Malvinas, hay un decreto del gobierno argentino en ese momento, con la presidencia de Roca, que va a establecer un observatorio, ¿no? En la isla Lowry, en la isla en Antártida, digo, ya en la puerta de Antártida, que lo que va a generar es un asentamiento formal en la Antártida, una presencia formal en Antártida, ¿sí? Del Estado argentino, ininterrumpida, ¿no? Que es uno de los primeros, es el primero, digamos, el primer asentamiento formal de un gobierno en Antártida, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente también cómo Antártida empieza ya formaba parte, ¿no? Pero dentro de la concepción, digamos, del Estado argentino, de pensar esta cuestión de la presencia argentina, ¿no? Como un país de dos continentes, ¿no? Estamos hablando ya de el continente americano y el continente o lo que sería el sexto continente, lo que se denomina como sexto continente, ¿no? Pero sí Argentina como un país bicontinental, ¿no? Que me parece que eso es interesante. Y luego, digo, como respuesta también, digo, porque esto, digo, no hay, digamos, en las relaciones internacionales no hay un juego unilateral, sino que hay una respuesta británica también a todo esto que se da en 1908, ¿no? Con este mapa que aparece acá, que, bueno, vos lo tenés también más fresco, pero es el mapa
esta carta patente de 1908, ¿no? Que realiza el gobierno británico, donde nos amputan también parte del territorio, ¿no? O sea, donde aparece parte del territorio de la Patagonia también como si fuese territorio declarado territorio británico, ¿no? Sí, acá lo que estamos viendo es, de alguna manera, esta concepción geopolítica por parte de los británicos, cuáles son sus pretensiones coloniales en el Atlántico Sur y en la Antártida, que, digamos, basándose en proyecciones de la ocupación británica de Malvinas, de Georgias y de Sandwich, hacen esta pretensión de soberanía sobre la Antártida. Y es interesante porque esta pretensión es como declarativa de a más de 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Porque nosotros, digamos, y estoy conjugando los verbos en primera del plural en tiempo presente, se inicia nuestra presencia en la Antártida, y esto ya lo vimos en varias charlas con Pablo Fontana, y esto está en la muestra temporaria del museo, que de paso, quienes nos están viendo, los invitamos a verla en la vida real, tiene por esta iniciativa de, bueno, plantar soberanía en la Antártida. Y ya que estaban los británicos no conformes con pretender la ocupación de Malvinas, Georgias y Sandwich, en esta carta patente pretendían toda la isla de Tierra del Fuego y también el sur de la Patagonia continental austral, tanto del lado argentino como del lado chileno, digamos todo lo que sería la ciudad de Río Gallegos, por ejemplo, eran parte de las pretensiones británicas. Y quizás lo que tiene interesante este mapa es que uno podría hoy, digamos, lo podemos pensar como una curiosidad cartográfica, ¿no? 1908, un año lejano en el tiempo, más de 100 años, algunos británicos, no sé, nos podemos imaginarnos reunidos en el Foreign Office, pensando, bueno, a ver qué parte del planeta nos queda por ocupar, pero sin embargo, este mapa de carta patente es parte de la visión geopolítica colonial británica, porque es una hoja de ruta británica, que se terminó de reflejar sobre todo después de la guerra del año 82, cuando, digamos, después de la guerra, a lo largo de la década del 80 y comienzo de la década del 90, pasan a ocupar también los espacios marítimos, ¿sí? Alrededor de Malvinas, Georgias y Sandwich. Por eso no es un mapa inocente, lamentablemente para nuestra historia no es un mapa lejano en el tiempo, sino que también forma parte de la actualidad y del estatus colonial que tiene parte, digamos, de nuestros territorios insulares en el Atlántico Sur. Uh-huh. Y así es como llegamos ya a mediados del siglo XX, ¿no? Cuando nace, en esta expansión de soberanía, nuestro queridísimo y actual, ¿no? Esta nueva visión cartográfica que es el mapa bicontinental argentino. Contanos un poco, Ale, cómo fue el nacimiento de este mapa. Bueno, esto que nosotros venimos señalando y que creo que hay un libro de consulta que es muy interesante, que es el de Pablo Fontana, sobre Antártida, ¿no? Es un libro relativamente reciente, digo, ya debe tener sus años, pero digo, es dentro de lo que podríamos señalar como reciente, que digo, marca esto de la presencia de Argentina como este país bicontinental, ¿no? En este contexto, digo, lo que fue la segunda posguerra, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, y ante la amenaza también de un mundo que estaba como placas tectónicas, ¿no? Que se van moviendo y van cambiando de alineamiento en un punto. El gobierno argentino en ese entonces, digo, durante la presidencia de Perón, bajo el decreto 8944/46, busca de alguna manera redefinir esa visión, digamos, estableciendo la obligatoriedad de ver la extensión total de nuestro territorio en los mapas, ¿no? Entonces eso es el mapa bicontinental, ¿no? Un mapa que plantea el territorio continental argentino, insular también, y la Antártida como parte del territorio nacional, ¿no? Esto es lo que justamente refleja que la centralidad del país, digo, deja de ser
lo que sería la Pampa, ¿no? Toda la zona de la Pampa húmeda, y pasa a ser, digo, el sur, ¿no? O sea, lo que podríamos señalar como Tierra del Fuego. Justamente lo que hace, digo, es jerarquizar la importancia de ese territorio insular, ¿no? Y ahí, digo, me parecía algo muy interesante que vos me habías comentado y habías señalado, que es este mapa, ¿no? Que muestra la diferencia entre, digo, el mapa oficial de 1954 y de 1956. Claro, porque ahí, digamos, lo que vemos es que conceptualmente nace el mapa bicontinental, digamos, ¿no? Se crea en los albores de la década del 40, se empieza a consolidar, digamos, ¿no? Durante el peronismo. Vemos, como bien vos decís, casi en Malvinas, ¿no? Casi el punto geográfico céntrico en ese balance de norte a sur y de oeste a este, y que lamentablemente, digamos, el mapa bicontinental fue, digamos, dejado de lado después del golpe de Estado de 1955, ¿no? Y acá tenemos a la derecha esta imagen del mapa de 1956, que es este mapa fuera de escala, digamos, ¿no? Donde la Antártida es como un anexo, ¿sí? Que se encuentra a la derecha del mapa. Las Islas Georgias y Sandwich están, digamos, fuera del radar principal, digamos, ¿no? De esta imagen cartográfica, y que es el mapa con el cual la mayoría, digamos, quienes tenemos más de 20, 25 años, hemos estudiado en geografía, digamos, ¿no? O en ciencias naturales en el primario. Y quizás es triste mencionar esto porque, digamos, cuando nosotros hablamos de que Malvinas o la construcción de la soberanía es una política de Estado, independientemente de los partidos políticos y de las coyunturas gubernamentales, la construcción de nuestra soberanía en términos iconográficas o cartográficas también forma parte de esa necesidad de una política de Estado. Vos mencionaste el decreto de la década de 40 y hubo que esperar, ¿no? En relación al raconto del mapa bicontinental hasta el año 2010, ¿no? Con la ley 26.651, que establece el uso obligatorio del mapa bicontinental en el sistema educativo argentino. Y acá hacemos quizás un salto un poco largo, digamos, ¿no? En la historia, porque nos fuimos de 1950 a 2010, mucho después de la Guerra de Malvinas, y ya bien adentrados en el siglo XXI, que es nuestro tiempo presente, que es esta actualización del mapa bicontinental. Digamos, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, no solamente hablamos, digamos, de las disputas por el espacio o del continente antártico, sino también de los espacios marítimos, que hay. Siempre, por lo general, cuando hablamos de las consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la Guerra Fría, hablamos de cierta carrera aeroespacial, y lo que rara vez se menciona, que también empieza una carrera por la disputa de los espacios marítimos, ¿sí? Y acá es donde tenemos el mapa bicontinental actual, que es del año 2020, es decir, tiene un año y poco de vida, donde vemos no solamente la soberanía terrestre, Argentina en América del Sur, la Argentina insular y la Argentina antártica, sino también vemos la delimitación de nuestra soberanía en los espacios marítimos. Creo yo que los mapas también, además, tiene interesante saber cuál es esta delimitación. ¿Dónde empieza la soberanía de un país? ¿Dónde termina y empieza la soberanía de otro país? Y acá estamos viendo lo que sería, digamos, la zona económica exclusiva, delimitada por esta línea azul, que es hasta la milla 200, desde las líneas de base, y marcadas los límites en amarillo, lo que sería el límite de nuestra plataforma continental, ¿sí? Que iría en promedio hasta la milla 350. Imagínense la importancia cuando hablamos de las representaciones cartográficas y de nuestra soberanía en términos de kilómetros cuadrados en nuestro país, que se tuvo que crear un organismo especial para el tema, que es COPLA, que fue una especie, digamos, de organismo que depende de la Cancillería para establecer el límite, digamos, de la plataforma continental, que fue una política de Estado, que tuvimos una charla que obviamente los invitamos a verla en nuestro canal de YouTube, ahí está subida cuando hablamos con la doctora Frida Armas Firter, y que recién en el año 2009 presentamos ante Naciones Unidas este límite de nuestra soberanía en dirección
hacia los mares, que no incluye la columna de agua, sino nuestros derechos soberanos sobre el suelo y el subsuelo hasta la milla 350. Y que tuvo una devolución positiva por parte de las comisiones de límites de de Naciones Unidas, y que recién en el año 2020 se aprobó este mapa de los espacios marítimos por unanimidad del Congreso de la Nación, que es el mapa actual de nuestro país, que vemos que es una soberanía que se va engrandeciendo cada vez más, y como ya veníamos charlando recién, Malvinas, si ya tenía un protagonismo en nuestra historia y en nuestra identidad, a partir de esta visión icónica de nuestro país, vuelve a tener protagonismo porque se encuentra, digamos, en el centro geográfico de nuestro país. Y nosotros en el museo arrancamos la muestra permanente inmediatamente con un mapa bicontinental que fue actualizado este año, ¿no? También con Copla y con la Secretaría de Malvinas. Y de paso ahí te doy el pie, Ale, para que hagas también una conclusión. Y contanos un poco, y contale, mejor dicho, a quienes nos están viendo, cómo es el impacto, digamos, ¿no? De este mapa, ¿no? Han venido una gran cantidad de escuelas y de visitantes en estos años, sobre todo los años prepandémicos, y que se han topado con esta imagen que de alguna manera nos sigue sorprendiendo y enorgulleciendo en esta, si se quiere, revolución cartográfica de estos últimos tiempos que hemos hecho. Sí, totalmente. A ver, me parece que ahí digo, hay una cuestión clave, que es tener en cuenta que esta extensión de la plataforma, digamos, que nos corresponde como país, no la tienen todos los países, ¿no? O sea, digamos, si nosotros tuviéramos que ver, por ejemplo, en contraste con Chile, ¿no? O con otros países que no tienen esta plataforma y que nos plantea un desafío muy importante de pensar, digamos, y proyectar, ¿no? No solo políticas de Estado, sino también, o sea, políticas públicas en ese sentido, sino también de promoción y de conocimiento, ¿no? Sobre la riqueza, sobre las tradiciones o la historia que tiene todo este espacio, que nos plantea, digo, claramente este desafío que vos decís, que es reubicar el centro geográfico de nuestro país, pensarnos como un país de dos continentes, y que creo que es algo que del museo, con nuestro aporte, nuestro pequeño aporte que podemos hacer también, pero que digo, frente a la llegada de las escuelas o la concurrencia, digo, del público en general, digo, esto está muy claro, ¿no? O sea, de concientizar en torno a la real extensión de nuestro territorio y también de nuestro territorio insular y de nuestra plataforma, ¿no? Sí, así es. Y es importante, quizás esta es nuestra tarea pedagógica, porque también, digamos, esperamos que de alguna manera este mapa se refleje en los murales, ¿por qué no en el futuro? En los tatuajes, en las banderas, o incluso en cada representación icónica, de alguna manera, de nuestro país, para permitirnos pensarnos esto, como una nación, como bien vos decías, bicontinental, con una clara soberanía en la Antártida, y también pensarnos también como un país y una nación insular y marítima, y con una clara e indiscutida soberanía en el Atlántico Sur. Bueno, Alejo, la verdad que de nuestra parte, como siempre, más que agradecidos, hicimos un barrido histórico importante, más de 500 años de historia cartográfica y soberana de Malvinas, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, y creo que nos hemos llevado digamos, una gran cantidad de información. Más de una persona que nos debió haber escuchado va a estar investigando, o le debe haber picado la curiosidad para investigar este tema, y nos ha esclarecido mucho de cómo ha evolucionado la cartografía de Malvinas y de alguna manera nuestra proyección de soberanía en Atlántico Sur. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias por haber estado y por habernos ilustrado con estos mapas que nos has compartido. Bueno, gracias, Juan. Nos vemos en la siguiente charla. Perfecto, buenísimo. Y bueno, y quienes nos están viendo, como siempre, nos encontraremos el viernes que viene por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erl. Hasta pronto.